tal, amigos y amigas de Keep the Music Safe? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy les traigo el capítulo número 72 con mi buen amigo Seo Carrasco. ¿Cómo has estado, amigo? Hola, yo muy bien y feliz y muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y ser bienvenido a un capítulo más de Keep the Music Safe, amigo. Vamos a estar aquí platicando un rato. ¿Y qué te parece si iniciamos con esta pequeña entrevista? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Excelente, amigo, muy bien. Entonces vamos a empezar. Platícanos un poquito de tu proyecto. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es Seo Carrasco? Bueno, Seo Carrasco es como una extensión de mi persona al tratar de mostrar mis sentimientos a través de la música. Cuando yo iba pues en preparatoria, pues le agarré un gusto bastante fuerte a la música, que ya tenía desde antes, porque pues mi familia es de músicos, me enseñaron guitarra desde que yo tenía 7 años, pero pues en la preparatoria ahí fue como cuando agarré la onda y dije, esto me gusta más que otras cosas, esto realmente es algo a lo que me podría dedicar, me gustaría dedicarme más tiempo y a lo largo de mi vida. Y a partir de ahí fue cuando pues empecé a escribir canciones, empecé a escribir pues algunas que otras cosillas que pues más que nada eran cosas que me pasaban, sentimientos que yo tenía o pensamientos o alguna historia que me inventaba por ahí para pues poder cantarla y pues hacer algo entretenido más que nada. Y así surgió Seo Carrasco. Ah, muy bien, excelente. Qué padre que de esa forma surgió Seo Carrasco, de tus historias, de lo que ibas viviendo poco a poco, y decidiste crear tu propia obra, tu obra musical, tus obras musicales más bien, ¿no? Entonces eso está muy, muy padre. Y hablando de tus canciones, platícanos, a nosotros que apenas te vamos conociendo, o la gente de Keep the Music Safe, recomiéndanos tu top 3 de tus canciones favoritas, tuyas de ti, hechas por ti. Ok, pues si tengo que hacer mi top 3, estaría en primer lugar mi canción, la última que saqué, que se llama Promesas. Es como mi favorita de las primeras que escribí y de las que más cariño le tengo, porque es como la que le muestro a todo el mundo, porque sé que de alguna forma se van a identificar con ella. Mi segunda canción sería Sin Novedades. También la escribí más o menos en la misma época, pero esa es como diferente, porque Promesas es como una balada y Sin Novedades es como una canción rock más agresiva. Y sí, la tercera está más difícil, porque tengo que escoger entre, que es que casi todas me gustan, pero creo que sería Nostalgia, porque bueno, Nostalgia fue pues parte compuesta con una amiga cuando yo me sentía un poco decaído, y al escribir esa canción pues expresé lo que pensaba en ese momento, de que pues extrañaba las cosas que pues había antes, pero que ya no iba a regresar, que tenía que seguir adelante. Es una canción con una letra muy corta, o sea, es casi más instrumental, pero como que el significado que tiene para mí lo hace un poco más especial. Y bueno, creo que ese sería mi top 3. Excelente, muy bien, amigo. Entonces también, para obviamente aquí en la descripción de nuestro video, amigos, pueden encontrar el link de Spotify de nuestro buen amigo Seo Carrasco para que encuentren su top 3, su top 3 recomendado por él mismo, así que no se lo pueden perder esas cancioncitas. E igual, pasando a otra preguntita, amigo, mencionaste que tienes colaboraciones con esta chica, también vi que trabajaste con nuestro amigo Calafate, también, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo ha sido trabajar con colaboraciones con otros artistas? Pues tengo ahorita subidas y tengo creo que 3 colaboraciones, una con Joe Porcini, una con mi amigo Weibo The Launch, y otra con una chica llamada Coco, Nicole Coco, que creo que así aparece en Spotify. Y las que voy a ir subiendo, porque pues a partir de ahorita voy a subir varias colaboraciones que tengo ahí guardadas, pero eso será sorpresa para después. Así que okay. las que ya anuncié pues fue otra vez con mi amigo Weibo y con Calafate. En este caso pues trabajar con cada una de las colaboraciones que ya tengo y que van a ir saliendo fue algo agradable, porque facilitamos pues todo el proceso de grabación a través del internet. Con esto de la pandemia pues
Fue más fácil para todos fue ponernos de acuerdo en videollamadas, por mensajes, decirle, oye, me gustaría hacer una colaboración contigo, mandar un mensaje, me mandas tu parte, por correo te mando la música y así. Fue bastante más fácil y accesible, ya que pues a la distancia ellos no tenían que venir a grabar acá a mi casa, porque pues yo grabo en home studio y yo no tenía que ir a grabar a algún otro estudio. Es más cómodo de esa forma, y pues como estamos a la distancia en videollamadas y decíamos, no, pues que a mí me gusta esto. Y pues en cuanto a sus partes de las producciones, yo les di mucha libertad creativa, literalmente les puse, tú, esta es mi referencia que a lo mejor tú puedes seguir o no, pero tú tienes libertad creativa en eso, lo que pues desencadenó en que lo que ellos me mandaron fue mejor de lo que yo esperaba, porque era como una extensión de ellos. Cuando les di la libertad creativa, ellos como que pues se emocionaron y pusieron partes de su melodía, hicieron voces raras, experimentaron con mi canción y la hicieron suya también. Así que fue entretenido eso, porque pues la canción pasó de ser mía a como colaborar a ser nuestra, más que nada, para hacer pues, algo más grande. Y pues creo que las canciones con colaboraciones que van a ir saliendo en estos siguientes meses, empezando por Incertidumbre con Huevo y Un Lugar con Calafate, pues van a ser de las mejores que voy a estar sacando hasta ahora en cuanto a producción, letras y pues colaboraciones, porque voy a tener estas colaboraciones que en mi opinión son de músicos bastante grandes, talentosos y que yo aprecio mucho. Perfecto, muy bien, qué padre, amigo, eso está excelente. Y bien, y tocaste un tema muy muy importante, que fue el hacerla nuestra. Porque sí, exactamente, tú tienes un proceso creativo diferente, nuestro amigo Calafate o con los otros compañeros que has trabajado tienen un proceso diferente, un proceso creativo diferente. Entonces el mezclarlo es lo bonito, ¿no? El hacer un hijo entre nosotros y a ver qué pasa. Sí. Muy bien, qué padre. Muchas felicidades y estaremos al pendiente de esas colaboraciones que nos comentas para echarle también un oído y obviamente compartirla aquí con Keep the Music Safe. Muchas gracias por eso. Y también mis colaboradores se los agradecen. Sí, claro que sí. Perfecto. Aquí vamos a estar entonces. Y también, por ejemplo, ¿qué se viene aparte de estas colaboraciones para nuestro buen amigo Seo Carrasco? ¿Algún evento virtual? ¿Ya presenciales tienes? ¿Qué se viene? Pues ahorita un evento virtual voy a estar participando en el Anniversary Crest. No sé pronunciarlo bien, pero es el primer aniversario de Crest Indie Arts. Voy a estar el día 18 de junio, va a ser a través de su página de Facebook. Y pues ese es un evento virtual presencial, como ya se están reactivando las cosas en el país. Se está solicitando demasiado artistas y más que nada artistas independientes, porque bueno, pues es más fácil para ellos acceder a estos lugares. Claro. Así que nuestro buen amigo Guzmán hizo el circuito de difusión alterna, en el que varios artistas vamos a estar como rotando en diferentes eventos. Yo voy a estar participando primero el 7 de agosto en la pulquería Mi Vida Sin Ti, creo que se llama. Pues en mi Instagram también pueden encontrar la información y todos los artistas que están pues involucrados en este circuito alterno, porque pues sí son varios y van a ser varias fechas a partir de agosto, empezando el 7 de agosto, que será un pequeño concierto acústico, y a partir de ahí pues creo que 7 de agosto, 28 de agosto, septiembre, y ya estamos planeando cosas como para noviembre y diciembre, eventos, pero pues esos todavía están en planeación, así que no puedo decir mucho de ello. Sí, claro, sí, eso sí, sorpresita mejor, para que poco a poco se vaya dando esa información, y ahorita estas fechas pues vamos a guardarla, a ver si nos queda cerca y los podemos ir a visitar también. Eso sería genial. Perfecto, amigo, muy muy bien. Y hoy entonces, ¿te gustaría que nos regalaras un poquito aquí con nosotros, un poquito de tu talento, una cancioncita? Sí, creo que les puedo cantar una pequeña canción. Perfecto, acá. Adelante, por favor. Sí, esta, pues la que me acuerdo ahorita es mi canción Sin Novedades. Excelente. Así que ahí les va. Perfecto, venga.
terminó. Falsa una promesa y una maldición. No ha pasado nada, nada que contar. Sin novedades, mi plan es ya que terminar. ¿Qué más da? Si todo fue mentira, solo una mentira para mí. No tengo idea de cómo te cuento. Solo una promesa y una maldición. No ha pasado nada, todo sigue igual. Sin novedades, sin sueños ya que destrozar. ¿Qué más da? Si todo fue mentira, al menos no intenté huir de tu vida. ¿Qué más da? Si todo fue mentira, solo una mentira para mí. Excelente, muy buena canción, amigo, muy muy buena. Eso nos comentaste que ya la podemos encontrar en Spotify, ¿cierto? Sí, esa es la canción que pueden encontrar en Spotify, la subí hace 2 meses. Ah, perfecto, muy muy bien. Entonces también para compartirla aquí con Keep the Music Safe, obviamente aquí en el link. Vuelvo a repetir, va a estar el link de Spotify de nuestro buen amigo SEO. Y por favor también comparte en nuestras otras redes donde te podemos encontrar. Pues me pueden encontrar como SEO Carrasco en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en Spotify, SoundCloud, iTunes, en todas las plataformas de streaming que me pueden encontrar con nombre de SEO Carrasco. Ok, perfecto. ¿Y algún evento entonces para que nos invites a todos? ¿El de Crescendis Arts? Sí, los invito a todos a ver mi participación en el Anniversary Crest de Crescendis Arts. A través de la página de Facebook de Crescendis Arts, el 18 de julio, yo estaré tocando 18 de julio, pero también pasen a ver a todos mis compañeros, porque serán 3 días, 17, 18 y 19. Y también para verme en presencial, pues vayan a verme el 7 de agosto en la pulquería La Vida Sin Ti, que está en Buenavista, si no mal recuerdo, pero... toda la información correcta está en mi Instagram con las ubicaciones. Ah, perfecto, amigo, muy muy bien. También le mandamos un saludo a nuestros amigos de Crescendis Arts y ahí vamos a estar al pendiente de todas las fechas que nos arrojes, y si nos podemos echar una vuelta, mucho mejor, ¿no? Nos echamos un pulque. Perfecto, amigo, muy muy bien. Pues muchísimas gracias por tan excelente canción, excelente participación acá con nosotros en Keep the Music Safe. Y pues cualquier cosa, aquí estamos para más participaciones contigo, porque cantas excelente y tienes muy muy buenas canciones, ¿vale? Pues muchas gracias, yo contento de poder participar en todo lo que pues ustedes hagan y llamen. Yo estoy, si ustedes llaman, yo voy. Excelente, amigo, muy bien, muchísimas gracias de nuevo, gracias por participar con nosotros. Y amigos de Keep the Music Safe, esto fue otro capítulo más de Keep the Music Safe número 72 con el buen SEO Carrasco. Nos vemos, cuídense mucho y les mando un abrazo bien desinfectado. Cuídense.